Bienvenidos, soy Jairo Ceballos y los saludamos en Consentido Público, una ventana a la transparencia y al cuidado de los recursos por una invitación de la Contraloría de Medellín. Comencemos. La movilidad y el transporte público son uno de los aspectos más relevantes en el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad. Conozcamos cómo la Contraloría Auxiliar de Movilidad, a través de su gestión, garantiza el cuidado de los recursos. Veamos. La Contraloría General de Medellín, a través de la CAF de Movilidad y Servicio de Transporte Público para el periodo 2016, desarrolla control fiscal y financiero sobre entidades como el Metro de Medellín, con un presupuesto de 1.3 billones de pesos, Metro Plus, con un presupuesto de 139 mil millones de pesos, el Aeropuerto Olaya Herrera, con un presupuesto de 10.300 millones de pesos, y las terminales de transportes, con un presupuesto de 43.400 millones de pesos. Vamos a hacer un recuento en estos cuatro años que se hizo. Empezando por el Metro, que es la empresa, la encargada de todo el sistema integrado de movilidad de la ciudad de Medellín y el área metropolitana, que en su plan de desarrollo o plan de gestión, ha venido estipulando unas políticas claras sobre lo que va a ser la política de movilidad en Medellín y el área metropolitana. Ese acercamiento ha permitido que la Contraloría evidencie cómo la empresa ha venido desarrollando en estos cuatro años un plan de mejora. Vamos a arrancar con el tema de la Secretaría de Movilidad. La Secretaría de Movilidad, por ser la máxima autoridad en movilidad de la ciudad de Medellín, ha venido planteando unas políticas claras de lo que ha sido el sistema de movilidad de la ciudad. Una de las auditorías que ya pues, llamó mucho la atención fue sobre el convenio firmado con la empresa EPM Telecomunicaciones, que es la que hace todo el proceso de articulación del sistema de las fotomultas. Y ya las otras empresas, como son Terminales, el Aeropuerto y Metro Plus, son empresas que han venido avanzando mucho en su plan de mejora, plan de acción, por las diferentes auditorías que se han venido desarrollando. Metro Plus, en esos cuatro años en los que lleva operando el sistema, se evidenció de que la fiducia, que es la encargada de administrar los recursos provenientes del sistema, se ha recaudado cercano a los 190 mil millones de pesos. Se hizo el ejercicio con el fin de aclarar muchas dudas, por eso la Contraloría procedió a hacer una auditoría y el resultado fue muy positivo. Por parte de la Contraloría de Movilidad, tenemos varios temas importantes. Entre ellos tenemos la evaluación del tranvía Ayacucho. Ya arrancamos a hacer unos planes de trabajo de la mano con el Metro, con una firma que se llama Buró Verita, que es la que venía haciendo todo el diseño y la construcción de lo que es la estación de Miraflores. La Contraloría ha venido avanzando en ese proceso de la auditoría, o en esas etapas, digamos, desde el punto de vista de la etapa precontractual y contractual. Asimismo, la CAF de Movilidad y Transporte viene realizando auditorías especiales al proyecto del tranvía de Ayacucho, así como al convenio interadministrativo firmado entre el municipio de Medellín y UNEPM Telecomunicaciones sobre las políticas de las fotodetecciones y realiza seguimiento al Plan Maestro de Movilidad de la Ciudad de Medellín. Le informamos a la ciudadanía que la Contraloría, a través de su CAF de Movilidad, asistirá a las diferentes sesiones del Consejo de Medellín, donde se llevará a cabo la aprobación del Plan de Desarrollo del Cuatrenio 2016-2019, con el fin de velar por el cumplimiento del mismo en los temas referentes a los planes, programas y proyectos de movilidad. Esperamos que se haya conectado con la transparencia y la legalidad. Los esperamos en Consentido Público en nuestras emisiones de lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales @ contraloriamed. Hasta entonces.